AE Radio Génesis, la radio del hombre nuevo. Auspicia Muy Independiente. Muy Independiente. Productos Pozo, 60 años de sabor, tradición y calidad en productos únicos. Translog Leveo, servicios de logística. Corupel, sociedad anónima, fábrica de envases corrugados y afines. Toda la información para tener las noticias más nuevas, toda la intimidad y compartir nuestro amor por el rojo, el orgullo nacional. Muy independiente. En el auto no podés escuchar. Alentemos todos juntos al rojo, que esto ya va a empezar. Escuchá Muy Independiente, el programa de lista del rojo. ¡Eso! Hola. Hola. ¿Qué hace? Buen día, muchachos. Hola, chicos. Los quiero, los amo. ¿Qué pasa, papu? ¿Qué hace, papá? ¿Cómo estás? Hello, Cardboards. Vamos. Muy Independiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Me estoy cagando de frío. ¿Pero por qué no te pones la campera, Renato? ¿Por qué no puedo estar en un estudio hace con frío. Una campera? Perdóname. Sí, que no sabe cómo se pone, porque ya tocó. Dice 0, 1, 2. Está en 2. Pero no tiraba. Fui a 2 y no tiraba. Y era que había que tocar el otro. La otra. Perilla. Acá la Yaperi. La otra Yaperi era para la derecha. Y yo le daba para la izquierda. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Feliz día para todos. Feliz día para todos. ¿Qué sé yo? Más adentro. Para mí. Ahí estamos bien, Lucho. Es tan especial, ¿no? La palabra amistad que... Coincido. Yo creo que nosotros somos una compañía para ustedes. Nos queremos mutuamente porque la verdad es que nosotros valoramos y apreciamos enormemente su fidelidad. Pero la palabra amigo, yo no sé, viste... Es muy fuerte para mí y si la utilizás demasiado, pierde valor, sí, ¿no? Sí. Si vos le das la palabra, el término amistad y la real dimensión de su palabra, la aplicás a cualquier persona, me parece que la estás tirando para abajo. Yo no digo que ustedes no son nuestros amigos, son nuestros compañeros, nuestros fieles oyentes, ¿no? Pero... ¿Qué sé yo? Amistad no, no... La gente se está sintiendo dolida del otro lado porque nos considera amigos. Y bueno, y yo tengo que ser sincero conmigo mismo. Yo, amigos... Ni a ustedes los considero amigos, imagínate la gente. Contados, ¿no? Con los dedos de la mano. No, unos extraordinarios compañeros de trabajo a los que quiero mucho. Pero amigos es amigo, ¿viste? Sí, el de la infancia. Amigos es amigo, es otra cosa. Pero bueno, es un buen momento para...
para decirnos que nos queremos, ¿no? Por ejemplo, para decirnos, no saben cuánto nosotros valoramos a ustedes del otro lado, lo bien que nos hacen, porque nosotros utilizamos, así como utilizamos este programa para informar, también lo utilizamos porque nos hace bien, porque lo disfrutamos, porque nos gusta. Renato, esto. Es una terapia. Mirá, el otro día cuando le mostraba a la señora Laura lo que yo me tentaba acá en el programa con Germán, ¿sabes lo que me dijo? Qué bueno sería que a veces te rías así acá en casa. Qué palo, ¡bum! ¿No? Qué palo. ¡Una bomba atómica! ¡Qué palo! Pero, no, pero me lo dijo contenta. Con él. Ella le gusta verme, creo que por ahora, un tiempito más le gusta verme feliz, ¿no? Un tiempito pero, más. Pero uno llega a su casa y la vorágine de la rutina te lleva a que ella te fastidie, te ponga de mal humor. En este lugar, es verdad, estas dos horas... No tengan ninguna duda que para mí, por lo menos, son las dos horas del día. Si voy al club a la tarde-noche, a mi Sportivo Alsina querido, que tengo la suerte de presidir, también lo disfruto mucho. Si tengo que jugar a la pelota, que cada vez es menos, también lo disfruto mucho. Pero en una rutina habitual, no tengan ninguna duda que periodísticamente, a nivel laboral, lo que más disfruto, por escándalo, es venir y sentarme acá. Totalmente de acuerdo. Venir y sentarme acá. Entonces, si ustedes no estuviesen del otro lado, si nosotros hacemos un programa y del otro lado hay cinco escuchándonos, respetados y valorados, por cierto, por ahí no nos haría lo bien que nos hace saber que del otro lado hay 1,000 y pico por YouTube todos los días, que el programa lo escuchan más de 7,000, 8,000 personas en distintos momentos del día, que están todos los que no tienen WhatsApp, no tienen teléfono, no se conectan con nosotros, pero nos escuchan por la 970 y están a las puteadas, o estaban, cuando la radio no salía al aire. Entonces... Hoy ha cambiado mucho con el señor Pérez. Repito, ha cambiado mucho. La emisora está pujante, está tirando para adelante, acompañándonos el crecimiento que hemos tenido nosotros también en el último tiempo. Por eso digo... No quiero ser hipócrita, sentirme hipócrita y decirle feliz día. Sí les digo que nosotros los valoramos, los apreciamos y los sentimos como parte nuestra todos los días porque venimos acá dos horitas, si bien es nuestro trabajo y hay una carpeta de anunciantes extraordinarias, gracias en gran parte a la persona que tengo a mi derecha, que maneja lo comercial casi como uno maneja otras cuestiones. Él maneja lo calor, Rucho, me voy a sacar la campera. Creo que viene... No. Es un animal que permite que un montón de hinchas de Independiente que tienen comercios, empresas o no son hinchas de Independiente, pero confían en este producto, nos acompañen. Entonces, gracias a ellos, nosotros venimos, laburamos de lo que nos gusta, nos cagamos de la risa dos horas, ustedes saben las cosas nuestras. Ustedes se enteran cuando venimos de mal humor, ustedes se enteran cuando Ciro tiene que jugar a la pelota, cuando a Renatita le pasa algo, cuando Nico Brusco hace un asado, cuando Germán se va a Bolívar, cuando Gastón se pelea con el padre. Acá contamos todo. Acá no hay misterio, acá somos casi, por no decirte, 100% nosotros. No. ¿En qué podemos...? Si ustedes nos ven cuando entran a YouTube y ven si tenemos cara de culo, si estábamos enojados, si estamos contentos, ven todo. ¿Hoy cómo estás? Cagado de frío. Hoy estoy cagado de frío. Ayer fui al osteópata. Pero tira del caloventor, ¿eh? Sí, ahora. Está lindo, está lindo. Ahora está mejorando. ¿Fuiste al osteópata? Fui al osteópata. ¿Qué te pasa? Ayer a la tarde-noche. Estoy con algunos... Yo hace muchos años que padezco una hernia de disco en la cuarta y quinta vértebra lumbar. Duele. Que gracias a mi osteópata de cabecera, el gordo Carlitos Troya, que hoy está trabajando junto a la selección de vóley en los Juegos Olímpicos de Tokio, que era Tokio 2020, hoy es Tokio 2021, lo fui resolviendo. Pero viste que empecé con las clases de funcional y algunos movimientos. Pasa, estuviste un año parado y... El año parado cuesta. Hizo que la carrocería se ponga pierda dura. Lubricación. Sí, le falta. Se ponga dura. Tanto sedentarismo. ¿Es alguna...? ¿Qué tengo, papi? ¿Alguna arruguita más? No, arruguita más. No, respecto al año anterior. Lo que he envejecido este año y medio... El encierro fue bravo. El encierro me cuesta... algo que de chico lo hacía casi como una obsesión. Mirarme al espejo, gustarme. Me miraba, me peinaba las chapas, me miraba los farolitos, el color. Hoy ya no te gustás tanto. No me puedo ni mirar. No me miro al espejo. Me veo gordo, blanco, pelado,
arrugado. El problema es el blanco, además. Pero, sí, sí, es un tipo que toda la vida ha tomado mucho. Pero ¿sabés qué es? Pero es la vida, Renato. No, pero es un periodo y hay que pasarlo. Sí. No se puede fingir. Uno no puede demostrar que está bien cuando no lo está. Cuando no lo está. Yo no es que estoy mal. En el medio pasaron un montón de cosas. Asumí una responsabilidad muy grande los destinos de una institución centenaria como Deportivo Alsina, casi sin tiempo. Sí, me embarqué, y en el medio te agarró una pandemia. Me embarqué en una locura. En medio de la pandemia, los chicos. Es mucho. El otro trabajo, que tenés que lidiar con ciertas... El rojo. Que en lugar poco. De que para ustedes el rojo es la ilusión, es ir el domingo a la cancha, es esperar el partido, es alegría. Para nosotros y para nosotros es todos los días una mala noticia. ¿Qué quiere Germán tan temprano? ¿Tan temprano? No, pero aparte, Germán que... Antes de saludar a Germán, voy a tomarme un minutito para contarles, en este caso no es muy independiente, Renato, pero no importa, lo mismo, porque somos todos uno. Me acaban de llamar hace 2 horas los amigos de Seven Sport, que ustedes ya saben que para todos ustedes, quienes entren a comprarse cualquier producto de la tienda, no ropa independiente, lo que quieran, un par de zapatillas, una campera, lo que quiera de ropa deportiva, entran con el código de descuento MUICAI10 y tienen un 10% de descuento. Me llaman hoy a la mañana y me dicen, la querida Agustina, que maneja todo lo que tiene que ver redes y demás, me dice, Rena, ¿qué? Por el Día del Amigo, a tus seguidores... Y a nuestros seguidores, sí. Si comentan la publicación que anunciando el sorteo, un voucher. ¿De cuánto? Digital, o sea que no tienen ni que venir a buscarlo. 2 luquitas. ¿Cuánto? 3 luquitas. 4 luquitas. 4 luquitas. ¿Cuánto vale la camiseta independiente? Nah, 8, 9. ¿Y cómo me van a dar 4? No me digas que te dieron 8, 9. 10.000 pesos. 10.000 pesos en una orden. 10 lucas, papá. Para los seguidores de Renato DP7 y los seguidores de Seven Sport. Tenés muy que seguir bien, las 2 cuentas y darle like al anuncio del sorteo y nada más. No tenés que mencionar a 2 amigos. No tenés que andar haciendo la historia. Nada. Seguir a Seven Sport. Y seguir a Renato y darle like a la publicación. 10 luquitas. Qué bien vendido. Mañana a la mañana anunciamos el ganador. Se manda voucher digital. Hacen la compra online. Entran al www.sevensport.com.ar. Eligen el producto. Como es 10.000 pesos, creo que el envío es sin cargo. No sé bien el tope. Porque si gastás hasta un determinado monto, el envío es sin cargo. Y esto por el Día del Amigo. Para todos ustedes, que no son mis amigos, pero que los quiero como tales. ¿Me dejás mandar un saludo? Sí, ¿a quién? A un gran amigo que nos está escuchando en este momento. ¿No? A Juan Manuel de Singería Ruta 8 y a su hermano Alejandro. A los dos. Que están con nosotros. Pero decime el apellido después, porque si no... Después te voy a decir el apellido. Lo tenés agendado, Juan Manuel de Singería. Juanma, Singería Ruta 8. Le mando un fuerte abrazo. Hincha, señor, fanático, independiente. Y uno de los tantos que hacen posible que este programa salga al aire. Un abrazo aparte, enorme. Aparte, porque nosotros no solo buscamos auspiciantes, buscamos gente que sea como nosotros. Sí, totalmente. Que tenga códigos, y ellos lo tienen, y los valoramos de sobremanera. Un fuerte abrazo a Juanma y a su hermano, ¿cómo? Alejandro. ¿Y los dos son independientes? Vale, toda la familia. ¿Categoría de los dos? No, 40, más o menos, categoría, 80. ¿80? Sí, más o menos, altura mía, alto como yo. No, puedo pelear. No. Lo que pasa es que vos lo ves... Sabe qué tacle le meto. Perdóname, Renato, vos lo ves y tiene una cara de bueno que no puede pelear. No puede pelear nada. Todo lo contrario a vos. Vamos a presentar a Germancito Alcaín. Presenta el móvil. Corupel, sociedad anónima, líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país. www.corupelsa.com. Llegó a Muicay por fin, la información de Germán Alcaín. Por fin, Alcaín.
¿Qué querés? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Andás necesitando día, algo? Feliz día, Rena. Sabía que llamaba para esto. ¿Sabés qué? Sabía. Para arrancar y decirle feliz. Gracias. 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 O sea, gracias. Quiere decir que aceptás el saludo y que, bueno, aceptás la condición también. No, no. Agradezco que me desees felicidades. Me dijiste feliz día. Sí. Pero gracias igualmente. No, igualmente no, porque no sos mi amigo. Ah, y, feliz día, Seba. Feliz día, Ger. Y como venís, y como venís haciendo las cosas, en lugar de estar cada vez más cerca, esa amistad va cada vez más para atrás. Vos no lo dirás por lo de ayer, ¿no? Vas retrocediendo. ¿Vos lo decís por lo de ayer? Fundamentalmente. ¿Qué pasó ayer? Nah, sos un irrespetuoso. No va al caso. Lo que sí va al caso. Lo único que voy a decir es que seguís acumulando méritos. ¿Cómo? No. Lo que sí va al caso es una situación que voy a pasar a contarles. Ah. Estábamos con Nicky, porque este programa es muy agradecido, muy generoso. ¿Te emocionó la apertura que hice? Sí. La verdad que sí. Ah, sí, se lo este tuvo. Programa es muy, muy generoso, entonces voy a pasar a contarles una situación que se acaba de dar, que se está dando. Estábamos con Nicky, porque acá está fresco, estábamos dentro Nicky Galotti. Del auto. Claro, con Nicky. O Nicky Caputo. Estábamos con Nicky en el auto charlando, tomando unos mates, cada uno con el suyo, por supuesto. Claro. Escuchando la radio, porque nosotros ponemos la radio, se escucha perfecto la 970 acá. Escuchando la radio y nos tocan la ventanilla. Tac, 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 yo bajo, se acerca y dice, vengo a traerles regalos. Yo, ¿qué pasó con una bolsa de cartón muy, muy bonita? Bueno, Gustavo, de googleá, Rena, poné por ahí, de @acelo_estampa en Instagram, nos acaba de regalar para todos nosotros una bolsa con una remera, ahora la vamos a subir a las redes sociales. ¿Cómo es la dirección? Acelo Estampa, Acelo va con H, vos por ahí. Ah, mirá, ahí estaba poniendo acero de acero. No, acelo de hacer. Bueno, Acelo Estampa. Una remera, la miro del lado de atrás, tiene el logo de Muy Independiente y dice Muy Independiente. ¿Y sabés qué dice en la parte de adelante? No me diga que dice cartón porque me vuelvo loco. Cartón dice la gorra. Nah. Cartón dice la gorra. Cartón. Nah. Y en la O, ahora vamos a subir fotos, le voy a mandar fotos al grupo también. Y la O tiene el loguito de Muy Independiente. No sé, qué bonita la gorra, qué lindo material. Escuchame una cosa. ¿Sabe cómo se llama el amigo de Acelo Estampa? Gustavo, que vino con Oriana, su hija. ¿Sabe los dos, Gustavo, fanáticos del rojo? Que a quien le cedió, le regaló eso? Sí. Es un animal de lo comercial que un día vio un buzo de Independiente Topper del año 84 y a los 20 días vendió 50. Sí. ¿Sabe, Gustavo, que si eso se lleva a lo comercial, el animal que tenés sentado al lado enseguida lo hace dinero? Yo creo que el tiburón. Porque va a pedir el número, país necesita de emprendedores como ustedes. Sí. Como Gustavo y como Nicky. Claro, exactamente. Y como el animal que tengo al lado. El emprendedor y el de al lado que le dé un poquito de, ¿no? De trascendencia. Bueno, ¿no adivinaste qué dice la remera de la parte de adelante? Son cuatro letras que se repiten, en realidad. Perdón, no. Son tres letras de una sola palabra. No me digas. No me digas que dice. No me digas que dice. ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! ¡Ciro se hizo remera! Pero aparte no sabés lo linda que es, de verdad te digo, y lo linda que es el material. Aquella persona que quiera comprar esto puede entrar en Acelo Estampa, chusmear. Ah, pensé que Nico... Nos regalaron una taza, nos regalaron una remera,
Nos regalaron una gorra. Bueno, pero podemos hacer un acuerdo con Hacelo Estampa y que se comercialicen en Muy Independiente. Bueno, escúchame, yo estoy abriendo el corazón y estoy agradeciendo el gesto al aire. Después de ustedes. No, no, porque. Pueden hablar con Gustavo. Al final el pim 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 se lo queda Gustavito. Si quieren hacer un acuerdo comercial con vos. La idea es que seamos socios, decirle, mi señor González. Si quiere, yo bienvenido. Ah, bueno, claro. Bienvenido. Bueno, de verdad te agradezco. Muchas gracias por acercarte y por los regalitos que nos hiciste. No, esto porque nos hacen todas las mañanas más. A veces más alegre y a veces más. Gracias, Cartón. Más o menos, sí, más o menos. Pero nos rimos mucho y... Bueno, le contaba el otro día a Nico que nos ponemos a cantar las canciones de las aperturas de todos y está bueno. Increíblemente nosotros también. Bueno, Hacelo Estampa. Hacelo Estampa. En Instagram, en Facebook. Así que, cuando quieras. Gracias, de verdad, ¿eh? No, a ustedes. Escúchame, escúchame, Germi. Sí. Lo bueno de un oyente más... Sí. Que en lugar de decir nos informan todas las mañanas, dijo nos hacen reír. Claro, es verdad. Y ¿entendés? Tiene razón, Gustavo. Y sí. Lo más importante no es. No, nos cuentan las novedades independientes, no, no, nos puteamos con ustedes por las cagadas que se mandan estos dirigentes o los dirigentes, porque esto es temporal. Hoy fueron, es esto, mañana serán los otros, ayer fueron los otros. En lugar de decir nos amargamos, nos entristecemos. Nos alegramos por las novedades independientes, dijo Gustavo, nos hacen reír. Es lo más importante. Es lo más importante. Claro, y quiero contarte algo. Porque por ahí me estoy sintiendo un poco mal que no te dije igualmente. La realidad es que no lo sentí. Sí. Pero quiero contarte algo que te va a llenar el alma. Sí. Vos me haces reír. Gracias, animal. Tu cara, no sé qué será. Sí, el aura. O tu cara. Sí, no sé. Sí. ¿Cómo tu cara? Tu sí, cara. Pero no feo, pero. Tu no, cara, tus formas, tu mal vestir. Todo, casi todo de vos me hace reír. No. Sí. Pero vos no te reís con Germán, te reís de Germán. Las dos cosas. Exactamente. No las hacer. Dos cosas. Me río con Germán, es con el que más me río. Es con el que más me río. Y me río de Germán. Casi que es. Qué mal tipo. Ah, me reí. ¿Cómo? Qué bar. ¿Cómo era el nombre de tu padre, que siempre me lo tengo presente? Rosbol. ¿Está escuchando ahora? Todos, siempre escuchan. ¿Y la señora maestra, la directora? Sí, también. Los el dos. Nombre, Ger. Hablé por Mirta. Mirta. Hablé por Rosbol. Teléfono esta mañana. ¿Están escuchando, decís? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo amanecieron? Bien, muy bien, hablé por teléfono esta mañana. ¿Están vacunados con las dos? Los dos tienen las dos, exacto. Mira, vacunó nomás. Muy bien. Sí. La provincia de Buenos Aires. No, excelente. Estamos bien allá. Bueno. Estamos bien. Les mandamos un saludo grande a los dos, entonces. Bueno, muy bien. ¿Eh? Me sumo. Perfecto. Sumo el saludo. ¿Qué te quedas callado? ¿Qué pasa? Estás esperando y no voy a decir ninguna barbaridad. No estoy esperando. ¿Ves que sos un mal pensado? No estoy esperando. ¿Ves que sos nada. Un mal pensado? No, te quedás callado para que meta el bocadillo diciendo una barbaridad. No. De tu padre y tu madre y no la voy a decir. Pero no estoy esperando nada. Pero no fui muy efusivo en la respuesta porque ya hablé temprano y le dije a los dos feliz bueno, día. Bueno, pero te están escuchando, escuchan todos los días desde allá, están en el medio del campo, allá en la provincia de Buenos Aires. Bueno. Robol trabajando la tierra como hace 70 años. Claro, animal. ¿Algún campito tiene, Robol, eh? Varios, te diría. Mirá al Gordi, lo estoy viendo al Gordi en... Sí, acá lo tengo. Sí. Vos sabés que... Si tuviese campito rojo, no estaría hablando con ustedes. Quédate bien tranquilo. Ni cerca, bueno, ¿no? Ojalá. Estaría pero bueno, en el campo. Los trabajadores, el hombre. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Para cada hacer. Uno le toca lo que le toca, ¿viste? Ah, olvídate. Al animal olvidate. Este de Casilda le tocó lo que le tocó. Ser contador, familia de contadores. Claro. Numerito, creció entre numeritos y el hombre vive en un pilar exorbitante. Qué ¿no? bar,
Qué y a mí me tocó Alcina y me tocó escuchar a Sandro. ¿Qué voy a hacer, viejo? Montaner, que lo nombra todos los programas de La Voz. Montaner nombra al barrio. Lo voy a ir a ver a Ricardo, voy a decir públicamente. Lo digo hoy. Voy a ir a visitar a Montaner y le voy a llevar una camiseta de Sportivo Alcina. Porque nombra siempre al barrio. Muy bien. Y eso es tener memoria. Escuchá, Rena. ¿Qué, papito? ¿A vos te parece? Porque está Nico en la tele y ahora voy yo. ¿Montaner es hincha independiente o yo estoy equivocado? ¿Cómo? Montaner, no sé. Que se fue de muy chiquito a Venezuela, que vivía a 3 cuadras de mi casa. Mirá vos. Sí. Ahí en Ucrania y Portela. Creo que es hincha independiente, de chiquito, ¿no? Me parece, no sé por qué lo tengo en mi cabeza. Super chat. Escúchame, Renatito. ¿Por el día del amigo? Escúchame. ¿Qué, papucho? Antes del super chat, ¿les parece a ustedes de ahí después del super chat meten la primera y después venimos con Nico y metemos la info? ¿O yo voy a la tele también? ¿Info hoy? ¿Es necesario? Todos los días, maestro. Nah, déjame, escúchame. Todos los días. Escúchame. Carlos Núñez, Carlito Núñez, más conocido como Discoteca. Sí. Ustedes son lo más. Gracias al internet, los desterrados no tenemos que esperar una semana para saber del Rojo como en los 70. Saludos de un lomense de alma. ¡Vamos! Carlito Núñez, Discoteca, que no lo pone de dónde es. Ya lo puso en otra oportunidad. Carlitos siempre manda mensajes. Te mandamos un fuerte abrazo, Carlitos. Gracias por tus palabras, hermano. Vine. Se darán cuenta el tono, ¿no? Que hoy estoy motivado. Me motivó Seven Sport. Hoy dije, le voy a regalar 10 lucas. ¿Sabes lo que regalar 10 lucas hoy, Suchito? En este contexto. Es mucha plata. Un lindo voucher para llevarse la del Rojo. 10 luquitas. Ah, un chocito, una camperita. Muy lindo. Un par de zapatillas. 10 luquitas. No te compras las más top, pero te compras ahí. Unas lindas zapatillas de marca, te compras con 10 luquitas. ¿Y viniste? La señora Mari usa con cápsula de aire. ¿Quiere? ¿Qué quiere? Con gel. Con 10 lucas te compras unas correctas zapatillas de marca. Correctas. Las más top salen un poquito más. Pepa se acercó. Pero podés poner la diferencia. ¿Cuánto le...? ¿Se la compraste vos? Invertí ahí en los nietos que después te la van a devolver con abrazos y mucho amor. ¿No? ¿Qué querías, Germán? No sé qué me estabas diciendo. No me escuchaste. Bueno, no importa. No, Germán que dijo si que quiere, después si va a venir con... Por lo general, cada vez que hablas de periodismo, trato de no escucharte porque no decís nada interesante. Por lo general. Sí, a nadie, pero bueno. Pero si querés hablar de Independiente vos. Sí, si quieren hacer escuchá. Si quieren hacer la primera, porque está Nico en la tele y ahora me sumo yo a la tele también. Ok. Tenés que dejar ir al curro, dale. Claro, pero para hacerlo ordenadito. Entonces, perfecto. Hacemos la cosa que en este programa no se busca. No es posible, ser ordenado. Claro, vos querés ser ordenado. Vos querés que, digamos, la temperatura, la humedad, hectopascales. Si podemos decir la palabra hectopascales, mucho mejor, ¿no? Así se parece a un programa de radio de los 60, de los 70. Exacto, pero yo para decirte que después de la tanda venimos con la catarata, con el hombre acá. Quiero hacer una cuenta. Lo voy a titular. Los derechos de televisión que estaban comprometidos al Dosivi porque el bueno de Héctor, que un día viajó a Mar del Plata y cerró la compra de Chávez en un palo 800, no me despide, después de no pagarlo nunca, el bueno de Héctor tuvo que hacer un acuerdo y cedió todos los derechos de televisión, o gran parte de ellos, para poder cancelar esa deuda. ¿Qué hay de cierto esta información que habla de que Amorebieta, su abogado, su letrado, a quien un técnico un día le dijo... Te conviene aceptar irte porque si no vas a terminar cortando el pasto con Moyano. Casi como una amenaza, ¿no? Casi. Casi como si fuese él el, ¿no? El segundo. El abogado de Amorebieta embargó los derechos de televisión de Independiente. ¿Puede ser esto así? Sí, el abogado no tiene... Bueno, voy a hacer una cuentita de las decisiones del profesor. De cuánto le están costando a Independiente y cuánto le costaron, ¿no? Los Gonzalo Verón, que por ahora es indefinido el número. Ya no sé cuántos ceros ponerle.
Espero que sean lo menos posible, ¿no? Pero el palito al chileno Silva, el Tucu Hernández, toda esa banda que trajo Cheruti, Pochito Cheruti. ¿Cheruti o Cheruti? Cheruti. Cheruti. Cheruti es el cantante, ¿no? El imitador, claro. Humorista. Humorista. El uruguayo Silva, pertenencia, ¿no? Pertenencia Silva. Dos palos 400 más un palo de contrato que le estamos debiendo. Todos esos paquetitos que trajo el profesor, el daño que le han hecho económicamente a Independiente, suma, avalado por los dirigentes, ¿no? Suma Gaibor y suma Cecilio. No, no, si sumo eso, me tiro por acá, río por acá. No, no te tires, pero lo tenés que sumar. Está si bien. Sumo eso, esos 10 palos, me tiro por acá. Está bien, lo tenés que sumar. 10 palos de pase, agregarle el, gracias, los contratos. Se fue, ¿no? Se fue, el hombre se fue. Vamos a hacer la cuentita después, porque hay que tener memoria siempre, ¿eh? Siempre, porque acá todo pasa muy rápido, todo pasa muy rápido y enseguida se olvidan, ¿no? Enseguida se olvidan de todo. Espero que dentro de poco tengan memoria. Vendemos. Presentó el móvil. Corupel, sociedad anónima, líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país. www.corupelsa.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como Muy Independiente y disfruta de los mejores videos del Rojo. ¿Todavía no conoces las galletitas Alunt? Las únicas de la industria elaboradas íntegramente con materia prima natural. Chocolate, avena, frutos secos, arándanos y mucho más. Disfruta de sus 20 sabores. Viví natural, viví Alunt. Tecno Rojo, asesoramiento y venta de celulares nuevos y usados. Servicio técnico de equipos y computadoras. Presupuestos sin cargo. Búscanos en Instagram como @tecnorrojo. Tecno Rojo, en tecnología, nosotros. Molinos Santa Marta, el primer molino harinero con energía sustentable del país. Harinas de trigo, preparados y derivados a precios razonables. En la web molinosantamarta.com.ar. A la hora de construir, lo más importante es el techo. Y si de techos hablamos, Singuería Ruta 8, en San Martín, Ruta 8, número 2905. Seguinos en las redes sociales como Singuería Ruta 8. Productos Pozos, siempre te da más. Tu familia o con amigos vas a disfrutar. Vainillas, magdalenas, budines, galletitas. Productos Pozos. ¿Perdiste clientes por no entregar a tiempo? ¿Falta de espacio de almacenamiento? Translog Leveo es la respuesta a tus inconvenientes. Retiro de mercadería, almacenamiento, entrega en capital y zona de expresos en 24 horas. Y Gran Buenos Aires en 48 horas garantizadas. Todo esto con el mejor precio del mercado. Visítanos en www.translogleveo.com y prepárate para que la logística deje de ser un problema y pase a ser una solución. Estudio Jurídico Contable Pisauri. Te asesoramos en liquidaciones de impuestos, contabilidades, constitución de sociedades, liquidaciones de sueldos, conflictos y consultas laborales, civiles y comerciales. Visita nuestra página www.pisauricontadores.com.ar o comunícate al 11 52 50 4603. En Audifarm Salud brindamos servicios farmacéuticos integrales a organismos de salud pública, empresas privadas, obras sociales y entidades sanitarias de todo el país a través de nuestras tres unidades de negocios: auditoría, droguería y farmacia. Audifarm Salud, experiencia y compromiso al servicio de nuestros clientes. Audifarm Salud, excelencia y dedicación en el cuidado de la salud. Cresata, sociedad anónima, industria para industrias. Desde 1970, líderes en la producción de chapas plásticas y metálicas, perfiles y tubos estructurales. En la web www.cresata.com.ar. Refrifer, técnicos en refrigeración y electrónica de línea blanca. Servicio técnico de cavas, lavarropas, aire acondicionado, heladeras. Búscanos en Facebook o en WhatsApp al 15 37 99 65 73.
Open 25 horas Drug Store. Todo lo que necesitas en el lugar que lo necesitas. Open 25 horas Drug Store. Variedad, servicio, calidad y precio. Open 25 horas Drug Store. Mucho más que un kiosco. Trascopier, Sociedad Anónima, distribuidor oficial de Konica Minolta, impresoras, multifunción, máquinas para gráfica digital, servicio en todo el país, www.trascopier.com.ar, teléfono 63 44 0000. Papelera Manapel, todo para el embalaje, atención a comercios y público en general, ventas por mayor y menor, ofertas semanales, descuentos especiales para el comercio, Avenida Mitre 2100, Avellaneda, teléfono 4204-3132 o 4203-6409, Manapel, la papelera de Avellaneda. Con Viviendas Rolón podés tener tu casa propia en cuotas fijas en pesos a un costo menor que el de un alquiler. Viviendas Rolón, 25 años cumpliendo sueños. Llama ahora al 4202-9602 o envíanos un mail a consultasrolon@hotmail.com. Tu casa propia está más cerca que nunca. Viviendas Rolón, la vigencia de un líder. Lombardo SRL, fábrica argentina de envases de hojalata. Diseñamos envases con pico vertedor, yerberas, envases para galletitas y chocolates. www.lombardo-srl.com. Sanitarios Viamonte, 50 años de sólida trayectoria en el rubro sanitario. Especialistas en griferías, instalaciones, accesorios y cañerías. En la web www.sanitariosviamonte.com.ar. ¿Tuviste un accidente de tránsito y necesitas ayuda? Comunícate ya con los mejores. Estudio Fernández y Asociados te da la solución. Manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 6114 y obtén una respuesta inmediata. 1560 52 6114. Agendalo. Corupel, Sociedad Anónima, líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país. www.corupelsa.com. Génesis Rural, campo y pueblo unidos en el aire de la 970. Presenta Javier Bergonzi. El sector de la maquinaria agrícola mantiene un buen momento y desde Coninagro entienden que el financiamiento para la compra debe permanecer. En este sentido, la entidad argumentó que es necesidad mantener líneas del 22 al 24%. Recientemente se llevó a cabo una reunión del Consejo Consultivo Mini Pymes. En el encuentro participaron autoridades de Coninagro y el director del Banco Nación, Claudio Lozano. En este marco, el consejero de Coninagro, Mario Raiteri, pidió mantener los créditos. Además, propuso que las mismas cubran no solo el 70%, sino la totalidad del implemento. Presentó Génesis Rural, Municipalidad de San Basilio, Córdoba. Este jueves, el Rojo recibe a Santos de Brasil por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y buscará dar vuelta el resultado. Relata Seba González. Comenta Germán Alcaín. Y en vestuarios, Nico Brusco. Arrancamos la previa bien temprano para que tengas todo lo que hay que saber del equipo de Julio Falcioni. Nos prendemos en YouTube a las 17:30 y conectamos con Radio Güemes AM 1050 desde las 19 horas. Los esperamos. Somos Muy Independiente.
muy independiente. Hasta las 13. Hola amigos, feliz día para ustedes, que son esos amigos que uno no conoce, pero que están todos los días con nosotros. Gracias por las informaciones del Rojo. Así que este día es muy especial para mí porque ustedes son parte de mi vida. Abrazo grande y feliz día. Ariel de Villa Pueyrredón. Bueno, habla Jorge de Avellaneda. Feliz, muy, muy feliz día. Para el Rojo y para ustedes, muchachos, que me acompañan todos los días. Abrazo gigante. Aguante el Rojo y aguante muy Kai. Abrazo, loco. Hola, ¿qué tal? Gente muy independiente, les habla Alberto de La Tablada. Bueno, solamente es para mandarle el saludo del Día del Amigo. Los veo y los escucho prácticamente todos los días de la semana. No sé si hace un año o dos, no sé bien cuánto hace, pero sí, más de un año hará que los escucho. Así que bueno, les mando un feliz Día del Amigo a todos. Hola, buen día, habla Rubén de Lanús. Rena, estoy totalmente de acuerdo con vos con el tema de los amigos. Totalmente de acuerdo. Abrazo y bueno, buen programa, como siempre. Confeso, hincha independiente, Ricardo Montaner. Hola a toda la banda, ¿cómo andan? Mauro Barracas, el papá de Elena, que también les mando un beso. Feliz día a todos. La verdad que nos alegran todas las mañanas. Lo hacen todo más divertido, por más que hablen cosas que a nadie le importan. Hace como 15, 20 días que ya ni miro los canales de ESPN. Ya no sé los quilombos que hay en Boca ni River. Y la verdad que aguanta el Rojo y nada más. Hola, muy independiente. Buenos días, habla Ricardo Palermo. Hacía mucho que no me comunicaba. Y bueno, Renato, sí, tenés razón, Holland fue uno de los principales que arruinó a Independiente. En toda la lista que vos diste, gracias a Dios no trajo a Chumacero, a Cuevas, gracias a Dios. Hay gente que todavía lo pide, yo no lo puedo entender. Gracias, muy Independiente, gracias. Hola, cartones, ¿cómo les va? Buenos días, Gustavo de José de Paz les habla. Por más que Renato no nos considere amigos, hay muchos niveles o tipos de amigos. Se le suele decir amigos a todos, por ejemplo, a todos los oyentes de un programa. No quiere decir que sea la palabra amigo como un amigo de la infancia, por ejemplo. Pero bueno, sí, somos amigos y no se le quita valor para nada. Es una demostración de afecto también. Les mando un abrazo grande, son la compañía de todos los días. Un abrazo, amigos. Hola, buen día, Rena. Y buen día, Gonzalito. Feliz día para ustedes. Los considero mis amigos hace muchos años. Y feliz cumple para mí, que a ver si me saludan. Saluditos, Susana. Feliz cumpleaños, muy Susanita, feliz. Querida. Tan fiel que sos siempre del otro lado. Todos los días. Todos los días escuchándonos. Siempre. Sabés cómo te valoramos, cómo te apreciamos, cómo te sabemos del otro lado, así que ojalá tengas un gran, gran, gran día con tus seres queridos, ahora que ya estás vacunadita, que puedas disfrutarlo con... No, lo miro a Lucho porque sonrió. No se puede. Perdóname, Lucho sonrió y es imposible. Lucho, no se puede laburar con vos, hermano. Levantá la vista, es imposible. Qué terrible, esto lo cortan de nuevo. ¿Sabes que todavía no hablamos de Independiente? Yo creo que el mejor momento del programa es este. No se puede trabajar como viejo. No se puede, Lucho, no se puede. Quise ser cariñoso con Susana y dije ahora que está vacunadita, como... Que vuelva Ricky, hermano. No se puede laburar con este tipo. Son malos, boludo. Son malos. Sos un mal tipo. Porque me hace desviar. Si yo iba para ahí, le estaba diciendo un feliz cumpleaños. Ahora que está vacunada, es lo mismo.
Dije vacunadita porque la estaba apreciando, la estaba abrazando a la distancia. Mira que había una cámara del otro lado también mostrando a Lucho, es una basura. Dije, hice así, dije vacunadita, se sacó los lentes y se tiró contra la consola. No se puede hacer un programa así, viejo. No se puede hacer un programa serio con vos. Otro no que está vacunado, gracias a Dios, es mi amigo el pelado Daniel Fernández. Muy bien. El traidor de Daniel Fernández, que es el mejor abogado, sobre todo laboralista, de la Argentina, pero que tiene un gran problema. Dos. Uno no lo voy a decir al aire, porque por ahora viene cumpliendo. El otro es que es un traidor a la patria. Mira, ¿por qué? Porque se fue de Valentina Alsina a vivir en un country. Y a todos esos traidores que dejaron por un country, a mi barrio, yo los considero, como somos una república, traidores a la patria. Así que le mando un abrazo grande. Vamos a esperar la semana que viene si aparece novedad. Si no, voy a sacar a la luz el segundo defecto que tiene, aparte de ese. Me parece muy bien. Déjame saludar a los oyentes que se fueron comunicando. A Ariel de Villa Pueyrredón, a Jorge de Avellaneda, a Héctor de La Tablada, a Mauro de Barracas, Ricardo de Palermo, Gustavo de José Cepaz, todos enganchados con el tema del saludo, de la amistad, de lo que significa este programa para cada uno de ellos. Así que no se puede. Un abrazo decir muy grande. No, es imposible. Causó furor. Porque cuando vos lo tiraste, fue inmediato. No. Ustedes empezaron a mirar y yo trataba de mirar para otro lado porque son dos pervertidos. Son dos pervertidos. Imposible, Laura, sí, imposible. Yo deseaba que Susana pase un día con su familia, porque muchos meses, mucho tiempo, no la gente, sobre todo la gente que está más centrada en edad y que tenía que tomar mayores cuidados, no se pudo juntar con su familia. Entonces lo que quise decir es que ahora que está vacunada, claro. Puede disfrutar de su cumpleaños con sus seres queridos. Susana, vos me entendiste. Sí, Estos dos perversos son los que llevaron para el otro lado. Feliz cumple, Susana. Te mandamos un beso siempre grande. Siempre ahí con nosotros. ¿Dónde está el cartón de Germán? ¿Le dijiste que llame? Sí, ya le dije. Bueno. Esta línea de 5 la... Todo desde no, la mañana, no hay problema. Todo el día. Acá doy información yo, que se vaya. Una locura. Después hablaremos. Ahora hay que ponerse serios. ¿Vas a tocar un tema? No, vas a tocar un tema. No, eso lo voy a tocar con cuando aparezca Nico, porque quiero que él me cuente detalles. Es uno de los hombres más informados de la actualidad independiente. Nosotros tan solo que conducimos este éxito, bastoneamos un poquito para ir y venir, para jugar, pero la realidad es que el que más sabe de la vida independiente hoy por hoy es el señor Nicolás Brusco, que quiero que me cuente los detalles de este embargo que entró en la Asociación del Fútbol Argentino por los derechos de televisión que tiene Independiente, que ya se los había comprometido ni más ni menos que Aldo Civi de Mar del Plata, al señor Moscusa. 7 cuotas a Pepe. 27 de 6 millones de pesos. Claro, algo así como 160 millones de pesos. A un dólar oficial estamos hablando de $1.600.000, ¿no? Todo lo lindo que se podría hacer en Independiente con $1.600.000, en el ámbito que quieras. En el ámbito deportivo, en el ámbito social, en el ámbito futbolístico, en los infantiles. El otro día, Independiente, en inferiores muchas veces no te tenés que guiar por los resultados, ¿no? Ahora, hay una realidad. Hoy Independiente, la mitad de su plantel son de jugadores provenientes de divisiones inferiores. Lanús ha salido en la última temporada que terminó, ha salido campeón en 4 de 6 categorías. E Independiente fue muy competitivo el último fin de semana frente a Lanús en la jornada de divisiones inferiores, en la vuelta del fútbol juvenil. Con lo que creo, porque la donación de Barco, que quiero decir que lo que conté en su momento de Barco del reclamo a Independiente por no hacer las dos canchas que están comprometidas y firmado por Escribano, no es que no lo va a hacer, ni que se comunicaron con él para que no lo haga. Simplemente Barco está con los Juegos Olímpicos ahora y por ahí, bien aconsejado, no es momento ahora de desviar el foco mediático en una demanda de él hacia Independiente. Que en realidad, Independiente en este caso poco tiene que ver. Acá son quienes destinaron los fondos de lo que Barco cedió a otro fin, ¿no? Como por ejemplo, Chávez salió el doble de lo que donó Barco. Barco donó 800 lucas, $864.000, y Chávez nos salió un palo 600. Yo decía, después vamos a ver, fíjate vos, Seba, si encontrás cuánto fue que embargó el abogado de Amorebieta,
porque creo que tranquilamente una canchita de pasto sintético, yo decía, la plata de Barco alcanzaba para hacer, vos tenés distintos campos sintéticos para poder desarrollar en el momento que decidas hacer un campo de juego lo más sofisticado posible. Las canchas que Barco, y que estaba firmado en un contrato entre Independiente y el jugador por Escribano Público, son las de más alto nivel. Se llama FIFA Pro no sé cuánto. Es un material homologado por la FIFA para que se pueda jugar fútbol profesional. Digo, no son las canchitas de sintético que vemos habitualmente, donde jugamos nosotros los burros con nuestros amigos, los gordos, los cuarentones, por cualquier barrio. No. Es un campo que tranquilamente puede ser utilizado, como por ejemplo lo utiliza el Atlanta United, para jugar competencia oficial. Es avalado por FIFA. Y alcanzaban en su momento para hacerse, no sé si dos o tres canchas, con la plata que había donado Ezequiel Barco. Digo, pensando en lo que donó, en lo que embargó el representante de Amorebieta, por honorarios creo que son, porque estaban a cargo, del deudor, no sé si no alcanzaba para hacer una de las canchas entre otras cosas, algunas de las cosas que se podían haber hecho. Es una locura lo que a Independiente le terminó saliendo. Mira, acá lo tengo. Hasta cubrir los importes de euros, 37.250. No, euros, más 75 mil dólares. Dólares... 75 más 17 mil francos suizos. Y estamos hablando mil de es una fortuna. Casi 150 mil dólares una aproximadamente. Fortuna. No alcanza para una cancha de sintético de las más sofisticadas, pero por ahí para un nivel inferior o para otras cosas. Me hace reír Lourdes. Digo lo que a Independiente le terminó saliendo aquel mercado de pases, sobre todo el mercado de pases de enero del 2018 y el siguiente, ¿no? Que fueron los dos grandes desbarajustes que hizo Independiente económicamente. En el primer mercado de pases de Holland, llegó Neri Domínguez, Erviti, con un resarcimiento chiquito para Banfield de 250 mil dólares, un Puma Gigliotti que terminó siendo absolutamente barato, porque le salió 1.300.000 dólares, 300 lo terminó de pagar ahora. 1.300.000 dólares. Digo, Neri Domínguez nada, Erviti un resarcimiento a Banfield de 250, Gigliotti un palo 300, Jonás Gutiérrez libre. Amorebieta 700 mil dólares, con la desventaja de que Amorebieta, en un momento, Holland decidió unilateralmente no tenerlo más en cuenta. Un Holland que lo había pedido, que se había plantado ante los dirigentes, que lo quería sí o sí, casi obsesionado por su salida, 6 meses después, un año después, en realidad, porque el Holland le manifiesta a Amorebieta no tenerlo en cuenta después de la obtención de la Sudamericana, y Amorebieta llega con Holland en enero del 2017, si no me equivoco. Nico Domingo llega libre, Gastón Silva 2.400.000, en su momento era 1.800.000 al Torino, después hay que agregarle la penalidad a Pumas de 600 mil dólares, termina saliendo dos palos 400, hay un juicio por su contrato de casi $1.000.000 que seguramente va a salir a favor del jugador. Brian Romero 2.300.000, Jonathan Menéndez 3.000.000, Fernando Gaibor 4.200.000 dólares, Silvio Romero 4.200.000 dólares, Gonzalo Verón, un palo 300 que nunca se pagó, más su contrato, un juicio, reclama 6 palos, no se le va a pagar 6 palos, pero le va a terminar saliendo muy caro. Gonzalo Verón que entró para que Marco Yese, que era el intermediario entre el América e Independiente, participe de la operación, porque fue el que América determinó que debía ser el intermediario, para destrabar la situación y que Silvio Romero llegue. Había que meter a Gonzalo Verón, que era representado por Marco Yese. Y la jodita de Gonzalo Verón todavía no terminó. No sabemos cuánto va a salir. Todavía no terminó. Porque el palo ese no se pagó.
de hasta resarcimiento. Acá estás dando números que son terribles igual, ¿eh? Benavides, 2.5 millones. Jugador que ha jugado no más de 10 partidos con la camiseta. Llegó con una expectativa y lamentablemente las lesiones lo tuvieron a maltraer. El contrato de Francisco Silva, un año se le pagó y el otro lo acaba de pagar Independiente, $950,000. El Tuco Hernández, que todavía creo que se le debe parte al Celta de Vigo, con un contrato de 750, ahora que se fue, lo podemos decir, un contrato de $750,000 por año. Ya se le pasaron los 3 años de contrato. Ceruti con un préstamo de $500,000 más un contrato de otro tanto. Mm. Terminó saliendo carísimo en un momento donde llegaban extremos y extremos y extremos. Una locura. Llegó a tener 8 extremos Independiente. Ese mercado de pases que vos estás contando. En junio del 2018 Independiente tenía 8 extremos. Porque para el técnico Silvio Romero jugaba en esa posición. Terminó gastando Haaland en sus distintos mercados de pases $33.5 millones. Él se cuelga la medalla de barco, él se cuelga la medalla de mesa, que no fueron jugadores traídos por él. A Barco con 16 años lo pone en primera a Gabriel Milito, con 16, creo, 17 recién cumplidos. Por ahí se ve la mejor versión, tanto de Barco como de Mesa con Haaland. Eso sí, es innegable. Eso es innegable. Ahora, quien se plantó ante los dirigentes cuando se lesiona Leandro Fernández, quien se planta con los dirigentes para que sí o sí le traigan un reemplazante y se planta en que sea Mesa y lo pagamos $2.5 millones, fue Gabriel Milito por Mesa, que después lo terminamos vendiendo en 15. Y quien lo agarra de la sexta y lo pone en primera y le da partidos y rodaje y lo hace titular con 17 años recién cumplido, fue Milito, no Haaland. Por más que después hayan tenido su mejor versión con Haaland. Entre lo que se gastó con Haaland como técnico y lo que se vendió de los jugadores que trajo Haaland, se gastó $33.5 millones en jugadores que trajo Haaland bajo su gestión. Y de esos mismos jugadores que Haaland trajo, se vendió por $4.5 millones. 2.800 Gigliotti. ¿De los que trajo él? Sí. De los que trajo. En realidad 5 millones. Porque es el préstamo de Menéndez en su momento de 500 lucas y un palo ahora, un palo 100 ahora. Gaibor, $500,000 a Arabia Saudita. Y algún préstamo por ahí de Gonzalo Verón a Aldo Civic. $5 millones contra 34 o 33.5. Sí. Después vino Becasese y gastamos otros 15. Una locura también. ¿No? Una locura. Pero la locura y el descalabro que hoy tiene Independiente, arranca es producto ahí de esto. De enero del 2018 y junio del 2018. Acá Independiente desbarranca absolutamente. Es la autocrítica que hoy no. Hace un tiempo atrás hicieron los dirigentes actuales de Independiente, esos 2 mercados de pases, dejarse llevar por Haaland y su representante que pedían y hacían lo que querían en Independiente y ellos que le dieron el poder absoluto. Haaland no hubiese podido hacer absolutamente nada. Si cuando pedía del otro lado le decían que no. Exactamente. Y hoy estamos con un abogado que te embarga en casi $150,000, entre euros, dólares y francos suizos, che, cobra el Boga de Amorebieta. ¿Quién está? ¿Seguís ahí, Cartón? Sí, claro, firme. Acá estoy. Prometiste mucha información. Sí, y la voy a pasar a contar al aire. ¿En la cuenta sumaste a Brian Romero? Claro, sí. Ah, sí. Los 2.300 que se habían pagado en su momento. Claro, perfecto. Y se vendió en un palo y medio. Vos decís en la cuenta que de lo que se vendió. Claro. No, ventas. Tenés razón. Sí. Son 6.500, entonces estábamos en 5.100, más o menos 6.500. Y yo, a ver, no por no poner en abogado de Haaland, pero casi bueno, 25 palos abajo, sí, todavía daría. No, está bien. ¿Querés seguir? Digo, no, sí, defende, dale. Pará. Te diría que podrías descontarle, por ejemplo, lo que Independiente ganó por ganar la Copa Sudamericana en dólares. Pero bueno. Ah, es de Haaland eso. Pero no es mercado de pases. No, solo eso. Hacer, de tú. No, quiero. Acá estamos analizando. Bueno, quiero contarte que hubo un grupo de jugadores que entró a la cancha y la ganó también, ¿eh? Sí, pero por se va a llevar todos los méritos él.
No, pero no lo hubiese ganado sin Haaland. ¿Eh? Yo creo que Haaland es un gran entrenador. Bueno, pero vos no podés poner en la cuenta del debe y el haber de lo que se compró y se gastó el premio por ganar la Sudamericana, porque el premio de ganar la Sudamericana no es de Haaland, es de todo. Yo para aportar al debate te dije que me pongo en abogado de Haaland, y el abogado de Haaland en el juicio te va a decir, ah, sí, mira, yo la que quise ganar. No, y yo le digo, no, señor, usted no la hizo ganar. Usted fue parte de un grupo que tenía a 30 jugadores y usted fue la cabeza de ese grupo. Usted no la hizo ganar. Bueno, el grupo probablemente sin la llegada de Gigliotti, Amorebieta, que vos lo contás como incorporación. Por ahí, pero es incomprobable. Por lo pronto, hago la cuenta de lo que gastó en los refuerzos que pidió y en lo que en lo que entró por los refuerzos que él pidió cuando se vendieron. Claro, claro. Está bien. Y también el abogado de Haaland te va a decir, sin mi presencia, Rigoni no valía la plata por la cual se vendió. Posiblemente, le diría yo. Bueno, es incomprobable, señor abogado. Sí. Puede ser Mesa también. No, bueno, Mesa lo pidió Milito y lo trajo Milito. Ya sé. Sí, sí. Y a Barco lo agarró de la sexta Milito y lo llevó a entrenar con primera sin pasar por reserva. Sí, y a Rigoni. Señor abogado, de Haaland. Sí. Está bien. Pero bueno, hay que ver qué decía el juez. Claro, y el juez va a ser la gente. Pero igualmente acá el análisis que está haciendo Renato es qué compró y qué vendió Haaland. Está bien, pero bueno... ¿Qué llegó con Haaland? Más allá después de lo futbolístico. Seba, uno compra jugadores o le pide al dirigente jugadores para un objetivo futbolístico. El objetivo futbolístico se cumplió, por eso yo creo que en el juicio tiene que estar. Nada más, por eso lo marcaba. Pero para aportar la discusión no quiere decir que yo esté de acuerdo con qué se compró con Haaland o qué se dejó de comprar con Haaland. Pero bueno, nada. Que aquí la responsabilidad, lo contábamos recién, Germán, es compartida, es un cuerpo técnico que pedía despilfarro, y en el medio, un oyente decía, y menos mal que no vinieron Chumacero y Cuevas. ¿Te acordás lo que era Cuevas? Cuevas era 7 palos, que después se cae porque en realidad Independiente ofrecía 6, cuando pidieron 7 se cayó. Y un contrato de $2 millones anual. Cueva, sin ese. Claro. Sí. Bueno, tengo información. ¿Por dónde arranco? Tengo algo de Piscini, tengo algo de Togni, que sé que eran los títulos del programa. Bueno, no me quiero meter en el terreno del animal, porque también tendrá lo suyo. Recién finalizó su labor, el de Villaluro. Se podría enganchar, ¿no? Sí. Togni... Desde ayer hasta hoy, ningún avance. Hoy hice alguna averiguación sobre lo que discutíamos ayer de la postura del jugador. Y bueno, no más que ratificar que quiere cambiar de aire, que por lo pronto piensa... Él se quiere ir. Sí, mira. No sé si acomodé lugar, pero que ante la aparición de esta oportunidad... Ve con buenos ojos, por un lado, cambiar de aire y por el otro esto de creer que va a jugar. Pero acá, que acá sabe que perdóname, va a ser difícil. Es el primer recambio. Y bueno, ¿qué te crees que contesté yo? El otro día entró el Chila Márquez, pero es el primer recambio que tiene en el puesto. Yo insisto con el respeto a lo que le pasa a cada uno, porque Togni sabrá... interiormente qué le pasa cuando se pone la camiseta de Independiente, tiene que jugar los partidos, Piscini sabrá lo que le pasa, pero digo, para mí igualmente hay que separarlos, pero qué le pasa a los chicos de Independiente, a estos pibes que se dejan ir. Que se dejan influenciar por los que no se dan cuenta ellos que lo único que quieren es agarrar su comisión, la que le corresponde, y lo llenan de argumentos, que los pibes compran, para hacerle creer que hoy ir a pelear un puesto Estudiante de La Plata, porque no va a ser titular en Estudiante de La Plata, va a ir a pelear un puesto, es más que pelear un puesto en Independiente. Sí. ¿No? Sí, y no hay nadie en el plantel, cuerpo técnico, nadie se puede sentar a refutar esto, porque si vienen de un lado y te dicen, che, mirá, tengo este, y argumentos para que te vayas a Estudiante, pero del cuerpo técnico no hay nadie que se siente con Togni. Hoy no es titular Togni porque viene una inactividad de casi 2 años, que ha jugado muy poco en una posición... donde por ahí no se siente tan cómodo. Ahora Independiente cambió el esquema, él puede pelear mano a mano con Roa, sin ningún lugar a dudas, puede pelear y lo puede ganar el puesto. Ni hablar. Rena, es como si yo te digo que hoy no es titular,
Saltita González, el Independiente. Claro, igual. Y vamos a lo mismo, y claro, no es sí, hoy, ayer no fue titular, pero mañana sí. Pero ¿sabés qué pasa, Ger? Están desesperados por cobrar su 100, por cobrar su 150, por cobrar su comisión, porque después por ahí es más fácil lidiar con dirigentes más serios, entonces se lo llevan a Estudiantes porque saben que Estudiantes por ahí es un club vendedor que por ahí no te va a cotizar el jugador en lo que te lo puede cotizar Independiente el día de mañana. Hoy al pibe seguramente en Estudiantes le van a ofrecer un contrato 3-4 veces más alto que el que tiene Independiente, porque Tocnin Independiente debe tener un contrato bajo y Estudiantes va a ir como refuerzo de Independiente, entonces le deben ofrecer hoy un contrato 3-4 veces más alto que ni de casualidad se puede acercar a lo que le puede llegar a Togni el día de mañana si triunfa en Independiente, si le va bien en Independiente, lo que significa salir campeón con Independiente, los premios que va a pagar Independiente, que son muy distintos por los antecedentes inmediatos a los que paga Estudiantes, ¿no? Entonces, toda esa parte por ahí no se la cuentan al pibe. Es que no es tan pibe tampoco, ¿no? Ya es grande, ya tiene poder de decisión. ¿Qué edad tiene? Togni? Por eso yo te decía, Rena, que y acá, bueno, parece que es atacar al jugador, pero no tanto, que yo te decía ayer, enojate con el jugador en todo caso, porque con los representantes te la van a hacer todo el tiempo. Yo ni reniego, ni me meto, y si quieren ganar plata, yo no me enojo con nadie, porque no tengo derecho a enojarme con nadie cuando... Bueno, yo digo lo que me parece, sí, y yo creo que desgraciadamente... Y acá no lo meto a Togni, porque si vos hablaste con Togni alguna vez te habrás dado cuenta de que es un pibe preparado, que es un pibe que está capacitado para entender todo. Digo, tampoco lo voy a poner en la bolsa de el jugador de fútbol que no entiende nada. No entra dentro de esa bolsa, por lo menos para mí, en la consideración. Me llama poderosamente la atención, si es así, a mí me cuesta creer que sea así, pero confío en tu información de que es Togni el que quiere aceptar la oferta de Estudiantes. Sí, bueno, sí, lo pregunté hoy en la mañana, ¿no? Claro. A ver, no tengo dudas de que con la desesperación que yo noté en su entorno, el día jueves cuando me mandaban mensajes en la transmisión, no tengo ninguna duda de que su entorno le habrá dado mil y un argumentos para que se haga. Deben tener miles de motivos para estar contentos, ¿no? Empujar la operación. Sí, por ahí le plantean un panorama, escúchame, vos sos boludo, vas a ganar más plata, seguramente vayas a jugar más que acá porque Falcioni no te pone, ¿por qué no querés ir? Y bueno, y alguna otra cosita y demás, y por ahí el pibe quiere darle adelante. Yo si fuese Tony, que lejos estoy de serlo, le diría, no, o sea, me voy a quedar acá porque, ¿sabés qué? Me rompí la rodilla en Defensa y Justicia recuperó Independiente y me pagó el contrato dos años Independiente estando lesionado. Y como Independiente fue el que me eligió y me trajo a divisiones inferiores, me puso en la pensión, me dio la chance, yo me quiero ir triunfando de Independiente, me quiero ir campeón y quiero que el día de mañana le quede algo digno a Independiente porque me bancó cuando me rompí dos veces la rodilla. Por eso, mirá, Rena. No tiene comparación salir campeón con Independiente después de 20 años en un torneo local que salir campeón con Estudiantes. Entonces, me quedo en Independiente porque, aparte, me tengo fe de que Arroa me lo como en un pancho. Todo eso le diría yo si fuese Togni. Sí. Yo es la parte amorosa de la cual no nos hemos puesto de acuerdo en el último tiempo. Y por eso yo nunca, y voy a ser mega frío. Nunca, ni para un lado ni para el otro, ni cuando Velasco da una declaración en Rojo de Pasión y medio que se emociona, y ni me voy a poner ahí en emocionarme yo también, ni la otra parte, creo que está del todo bien de ser estrictamente, alguien que piensa en lo económico a la hora de entender el fútbol. Pero, viste, para mí hay que entender que en la gran mayoría de las situaciones, y los futbolistas no ponen esas cosas en segundo lugar. Sí, y en el medio, Germán, ¿qué ofrece económicamente Estudiantes para llevarse a Togni? Ah, bueno, eso, hasta donde yo, esto va a ver, lo que consulté de ese lado fue hoy que hablé con Nacho Tara y le pregunté qué quiere hacer Estudiantes. Estudiantes no se mueve. ¿De cuánto? ¿De los 700 mil dólares? Sí, no se mueve. Y andás a ver, no me lo especificaron, pero andás a ver cómo quiere pagarlos. Hasta en eso me...
Entonces, no. Y andás no, a ver si es no. bruto o neto. No, por eso, pero no. Por lo pronto no corre, pero ni cerca, Por suerte, pero no corre. Escuchame una cosa. ¿Va a concentrarse, Togni, para el partido del jueves? O no lo pregunté. ¿Va a seguir con esa postura? No lo pregunté. Hay que ver si Nico tiene algo. No lo pregunté. Porque la realidad es que si sigue firme en su postura, si es una postura de él y no consensuada con los dirigentes, y yo creo que en algún momento los dirigentes se tienen que plantar, ¿no? Y sí, lógico. Igual pregunto, desde la ignorancia, él si firma para competición internacional, sigue, o sea, firma estuvo, y juega... ¿Estuvo frente a Santos? En el banco, sí. Ah, claro, es lo mismo, tenés razón, claro, pues ya estuvo. Sí, entonces va a concentrar. Claro, y ya... claro, porque sería lo mismo. Claro. Igualmente es una locura que en el medio de un campeonato se siga con el mercado de pases. Esto se tiene que terminar. Igual bueno, el próximo torneo hasta el 29. Están, sí, está bien, pero digo, el próximo mercado de pases hay que buscar la forma en que arranque el campeonato Independiente y muchos clubes no pueden estar en esta situación. De que sí, no sabés qué pasa con Togni o con otros jugadores más hasta el 29. ¿Te comiste cuánto? ¿Tres fechas de campeonato? Sí, sería ¿Y de Piscini qué es lo que tenés? De Piscini. Ayer vos dijiste de un porcentaje, de quedarse con un porcentaje. Y claro, o pero, algo así. Pero mínimo no. 50, ¿no? No, dos cosas te digo. Hoy me dijeron muy clarito y le mostraba los mensajes a Nico. ¿Desde pase Vélez? Pase por plata. Si no, nada. Pase por deuda, para ser más específico. Ah, a cambio de la deuda. Claro. ¿Cuánto es la deuda? Si perdés a Piscini por ¿cuánto es la deuda? La deuda es 78 millones de pesos, lo que pasa que hay que ver a qué... Y al oficial son 780 mil dólares. Claro, a qué la convertimos. Claro. El tema es si Independiente reconoce que la deuda es tal, porque vos tenés... No, Rena, no hay manera de... Bueno, a ver... Bueno, vos tenés la versión de Vélez. Calculo que Independiente debe tener otra versión, por ahí. No, está bien, pero argumenta que está firmado, Rena. Que está firmado y hay un artículo que dice, en el caso de pagarse en distinto plazo, a la palabra más, palabra menos, ¿no? En distinto plazo al acordado, el día que se realice el pago, se tendrá en cuenta la diferencia de cambio al valor oficial del dólar, pipipi. Son 780 mil dólares. Al oficial, hoy está 100, más o menos, 100... Más o menos. Fíjate, 110, por ahí debe estar el dólar oficial. 780... Millones, no, 700. ¿Cuánto 78, dijiste, Ger? 78 millones de pesos. 78. 78 millones de pesos. La cuenta que debe hacer Vélez. 780 mil dólares. No sé cuánto está. Sí. ¿Cuándo llegó Romero Independiente? ¿Quién? Recuérdenme. ¿Cuándo llegó Lucas Romero Independiente? ¿Cuándo se lo compró a Cruzeiro? Llegó con Becasese. Con las. Sí, en promedio. Con Becasese fue cuando se fue Haaland. Junio del 19. Sí. No. Haaland estuvo desde enero del 17. Sí, todo el 2017. Y. Todo el 18. Y todo el 2018. No, claro, llegó a principios, ¿no? A principios. Del 2019. Bueno, hace 2 años y medio. Sí. Bueno, en los plazos. A principios del 19 llegó. Sí, claro. En los plazos en los cuales se tenía que pagar, bueno. Toda diferencia que hubo en los pagos en cuanto a tiempos, ahí, ¿qué diferencia había? Te digo, del número inicial a lo que se terminó pagando. Si legalmente, Independiente, lo que es una locura es que vos termines pagando... Claro, el jugador se compró en dólares, no se compró en pesos. Claro. Esa es la realidad. Vos lo pagaste 2 millones de dólares más la deuda de Pisano. O sea, 2 millones de dólares... A Vélez, el 50%. Después, otro análisis es si fue caro 2 millones de dólares, el 50%, ¿no? Que no me parece tanto para la jerarquía que tenía Lucas Romero cuando llegó a Independiente, que tiene Lucas Romero. Para mí, de lo mejor. 2 millones, el 50%. El tema es que vos no lo pagaste 2 millones, el 50%. Claro. Vos lo pagaste en pesos y tiene razón Vélez. Tiene razón Vélez. Y lo que vos estás debiendo son 780 mil dólares. Esto es así. Y te digo la verdad. ¿A un año de quedar libre? ¿En realidad que en cinco meses puede firmar con cualquiera? Si vos tenés que pagar de verdad estos 780 mil dólares, que lo tenés que pagar,
en algún momento lo vas a tener que pagar, y dáselo a Piscini. Dáselo a Piscini. Si Piscini en enero lo perdés, te sacás 780,000 dólares, es una locura, sí, es una locura. Una más de todas las que se hicieron. Una más. Pero la verdad, porque si no estamos haciendo, ¿sabes qué? Lo de Leandro Fernández. Totalmente. Lo perdés. Lo quiere Vélez. Y te debo 2 millones. En lugar de decirle, bueno, te lo cambio a cambio de estos 2 millones. Es muy triste. Vení, que me igual, cae de vuelta. Igualmente nosotros lo estamos tomando como, o dame 7, le digo, como una situación común hoy en Independiente. Pero es muy triste que pase esto. Vos lo estás dando a Piscini por, ¿cuánto dijiste? 78 millones de pesos. Ah, me corrige Beto Ticinovich, siempre atento y vigilante, que Becacé se llegó en junio del 2019. Ajá. Uh-huh. Germán. ¿Sí? Vos, ajá, que te equivocás todo el tiempo. Hace, claro, un poquito más de 2 años. Junio 2019. Es verdad. Sí. Ahí Haaland estuvo 2 años y medio. 2 y medio, profesor, mirá vos. Y claro, tiempo claro, suficiente para hacer una gran campaña. ¿Eh? No, tiempo suficiente. Ah. Digo. Pará, y de Piscini que sé que hay un... ¿Piscini quiere ir a Vélez? Claro, ¿o quiere quedar libre? No tenga duda. No. Puede querer quedar libre. Mirá que Vélez no paga, ¿eh? Al contrario. Vélez paga muy bien en tiempo y forma, pero lejos están los contratos de Vélez. Yo no sé si Vélez le puede pagar el contrato que tiene Piscini en Independiente, mirá lo que te digo. No, ¿estás loco vos? No. Eso quiero contarle a la gente que Piscini tiene un contrato importante en Independiente. No, claro, olvídate. Por eso te digo, bueno, ¿y vos crees que va a ir a Vélez a ganar menos? Bueno, pudiendo quedar en enero con el pase en su poder. Enero no, en junio, bueno, enero puede firmar. Viste que Piscini se vio obligado a cambiar su representación. No. Porque, bueno, te acordás que estaba con el fallecido ya Gustavo. Sí, falleció, Papucci. Sí. ¿Y después de claro, eso quién? Y, bueno, hoy es Walter Tamer, el representante de Piscini. Ah, sí. Y han hablado con él, con su representante, y en principio el acuerdo con Vélez, el acuerdo jugador-Vélez no tendría inconvenientes. No, porque además de acá enero tenés 5 meses, ¿qué va a estar parado? Yo se lo doy, la verdad. Yo se lo doy. Por 780,000 dólares que vos le debés a Vélez. Antes de generar una nueva deuda. Tapás un agujero en el medio del desastre, tapás un agujero. Ah, pará, y otra cosa que me dijeron, que es de Vélez, pero bueno, se mezcla con todo esto. No hay que esperar novedades ni hoy ni mañana, ¿por qué cuestión? Si Vélez va, ganó 1-0 la ida, y yo creo que por ahí puede llegar a confirmar mañana en Ecuador. Si Vélez queda fuera de la Sudamericana y le queda una competencia por delante, olvídate. Ahí no creo que hagan ningún tipo de esfuerzo, salvo que la negociación se la plantee muy fácil. Porque Vélez tiene un montón ahí. Claro. Lo de Piscini es más pensando actualidad y futuro. No, yo creo que no va a jugar entre Bouzat, Centurión, Almada, Hanson, Orellano. Ahí tenés varios para ir por afuera. Ahí diste 5 para una sola competencia. Por eso yo creo que si Vélez pasa de ronda en la Libertadores, bueno. Pero si Vélez por esas cosas queda fuera mañana, olvídense de Piscini, ¿eh? Detalle no menor. Detalle no menor. Sin duda. Vamos por Leo. Nombraste 5. Ahí nombraste 5. Sí, claro. Y sí. Puede ir por la banda, sí. Y además, club prolijito económicamente como Vélez. Que no va a salir a hacer locuras. Teniendo un plantel ya armado, seguramente un presupuesto. No, la búsqueda es porque saben que Orellano y Almada se puede ir de la noche a la mañana, y acá es algo para hacer no mucha plata. Pellegrino le gusta, más o menos viene por ahí, pero no con tanta fuerza, Bueno, estemos atentos entonces en el transcurso de la semana. ¿Vos querés seguir con este tema o...? Podemos vender y después volver a lo futbolístico. Yo imagino lo futbolístico no va a haber variantes, ¿no? Es no, Barreto si titular. Quiere, mirá, sé que hoy hasta buena... No creo que haya pasado al final igual. Pero hasta buena parte de la mañana, algo de gimnasio, después saltaron a la cancha.
algunos ejercicios con ruta de pase o algo así, pero que no, salvo que lo haya hecho en el tramo final, pero que no puso un equipo en cancha, que hay que esperar hasta mañana. Los que terminaron el otro día el partido con Argentinos, físicamente, ¿están todos bien? Sí. Porque por ahí en algún momento se lo vio, no recuerdo qué era, pero recuerdo que prendiste la alarma, ojo con el perro en la mitad de la cancha. Sí, te iba a decir eso. No, él tenía un golpe en el hombro y sé que del último partido para este, o sea, de Santos para el último partido por el torneo local con Argentinos, era uno de los que Falcioni analizó cuidar. Y que tenía alguna chance ahí saltita de meterse. Después, bueno, lo vio bien, evolucionó favorablemente y lo mandó a la cancha de vuelta. Pero está bien. Desde lo físico están en principio todos bien. Bueno, uno imagina que no habrá variantes. El otro día cuando íbamos para la cancha con el profe en el auto, la realidad es que fui con una expectativa a ver el partido, Renato, Germán, a ver el partido, a relatar el partido. Y el profe me dice, moderá la expectativa. Porque este es un equipo que te genera esto, va en el auto, bueno, hoy los suplentes de Argentino, y después cuando te pita el árbitro te encontrás con el equipo desde lo futbolístico que terminamos viendo. Para mí no mereció ganar Independiente. Ayer lo charlaba con un colega que cubre Argentinos, David Burstin, y el tordo me decía, Germán, para mí mereció ganar Independiente, para mí no hizo méritos, no tuvo situaciones claras. ¿Qué tuvo? ¿Dos remates de afuera del área? No, ¿cómo que no tuvo situaciones claras? Sí, ¿cuántas tuvo? Claras. ¿Dos, tres? Y bueno, el tiro de zurda de Palacio de afuera del área, el tiro de sobre el final cuando había entrado Rodrigo Márquez, alguna que otra situación, está bien, más chiquita, pero sí. La de Palacios también de derecha, que saca por arriba a Pocho Chávez, sí, no lo pasó por arriba, no tuvo 50. El tiro cruzado del Fino Romero, que se va desviado, pero es un remate adentro de la grande, ahí más cerca de la área chica, que se termina yendo desviado. ¡Ey! Tuvo contra casi nada del otro lado. Bueno, los suplentes de Argentinos. Eso es otra historia, sí, es verdad. Es verdad que por ahí decir, bueno, tendría que haber tenido 10 contra el suplente argentino junior. Yo creo que todo el mundo el otro día, cuando en la previa estábamos esperando el partido, creíamos, imaginábamos que Independiente le hacía 3-4 goles a los suplentes argentinos. No, yo no sé si... Yo por lo menos yo no sí, sé si 3-4 goles. No sé si 3-4 goles, pero que bueno, por ahí en algún momento le podía marcar la diferencia. Mirá, te digo algo, para mí contra Santos fue empate o Santos y el otro día para mí fue empate o Independiente, más o menos para generalizar. Pero bueno... tendrá que dar un salto de calidad grandote para la doble función de pasado mañana, la de golpear en algún momento porque lo tienen que salir a buscar tarde o temprano, lo tienen que salir a buscar porque tienes un gol seguro, y si te descuidas, y no te digo que estás afuera, y Santos Bravo goles, tiene delanteros rápidos, y viste, mirá que el otro día a mí Pirani, no sé cómo es, el mismo Cayo Jorge o Mariño o Guillerme, No sentí que la rompieron, pero te pueden lastimar. Sí, el tema, ¿sabes cuál es? Si Independiente sale a buscar el partido, el espacio, los espacios que le deja un equipo rápido como Santos. Sí, sí. No tenga duda. A ver, Superchat. Salir, Lucho. Superchat. Cristian Sánchez. Le cuentan todas las malas a Haaland. La culpa es de la comisión directiva que accedió. Ojalá tuviésemos un técnico como Haaland. Barco, Bustos y Franco los pone él de titulares. Estamos a la deriva. Bueno, gracias, Cristian. Lo que pasa es que desde el funcionamiento y Haaland como entrenador, no hay discusión. Es el mejor técnico de los últimos tiempos. Después la cuestión, recaemos una y otra vez, lo vamos a hacer así... Porque Renato contaba, mercado de pases, y de lo que compró y vendió Haaland, no de lo que ya estaba, que lo potenció, y ahí es donde, sin dudas, tenemos que ser críticos. Sin dudas. Sí. Bueno, gracias. Sí. Decía... Lo que pasa es que en lo contrafáctico, que está bien, que marca Renato, bueno, habrá que ver qué hubiese sido de la vida de Barco, qué hubiese sido de la vida
de Bustos, principalmente de Alan Franco, porque no se olviden que lo pone después de que Jordan haya hecho una depuración fuerte, con nombres importantes del plantel. No me acuerdo exacto el detalle, pero bueno, estaba Pellerano en aquel momento. Sí, hizo una depuración importante. Y hizo una depuración y se termina yendo Cuesta. Hizo una renovación fuerte. El Cebolla Rodríguez. El Cebolla, el Marciano. Marciano Ortiz. Una depuración de tipos importantes. Estaba Denis todavía a las vueltas. Bueno, fue importante el cambio que hizo. Por eso también ahí hay cuestiones para darle la derecha. Pero bueno, ya está. Le hemos entregado un sinfín de capítulos al profesor, ¿no? Sí. En reiteradas ocasiones. Esa es la realidad. ¿Hacemos la segunda? Dale. Dale, vamos. Las mejores fotos, entrevistas e información la encontrás en www.muyindependiente.com. BDK, empresa líder, especializada en el diseño y fabricación de equipamientos metálicos de primera calidad para espacios de trabajo, elegidos por las principales compañías, industrias y organizaciones del país. Conoce más en www.bdkdesign.com.ar. BDK, si lo podés soñar, lo podemos crear. Soluciones Plásticas Rumar. Calidad y más de 30 años de trayectoria. Fabricamos envases plásticos, pulverizadores, atomizadores, cortinas y boyas. Envíos a todo el país. Te asesoramos en tu desarrollo. Consulta más en www.rumar.com.ar. Galletitas saludables Alunt, únicas en el mercado. Probalas, son riquísimas. Frigorífico Neida. Troceo de cerdos de la más alta calidad. Embutidos, chacinados, salames y longanizas. Lechones, chivitos y corderos. Ventas por mayor y menor. Avenida Rivadavia 1112. Esquina Mario Bravo, Avellaneda. En Instagram, Frigorífico Neida. Frigorífico Neida. Calidad todos los días. En Pilar, Cerrajería El Cruce. Urgencias las 24 horas. Cerrajería para el automotor y hogar. Reparación y trabajos a domicilio. En sus dos direcciones, Uriburu 828 y Juana Azurduy 1265. Corupel, sociedad anónima, líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país. www.corupelsa.com. Productos Pozos, siempre te da más, en familia o con amigos vas a disfrutar. Vainillas, magdalenas, budines, galletitas. Productos Pozos. ¿Perdiste clientes por no entregar a tiempo? ¿Falta de espacio de almacenamiento? Translog Leveo es la respuesta a tus inconvenientes. Retiro de mercadería, almacenamiento, entrega en capital y zona de expresos en 24 horas. Y Gran Buenos Aires en 48 horas garantizadas. Todo esto con el mejor precio del mercado. Visítanos en www.translogleveo.com y prepárate para que la logística deje de ser un problema y pase a ser una solución. En Audifarm Salud brindamos servicios farmacéuticos integrales a organismos de salud pública, empresas privadas, obras sociales y entidades sanitarias de todo el país a través de nuestras tres unidades de negocios: auditoría, droguería y farmacia. Audifarm Salud, experiencia y compromiso al servicio de nuestros clientes. Audifarm Salud, excelencia y dedicación en el cuidado de la salud. Cresata, sociedad anónima, industria para industrias. Desde 1970, líderes en la producción de chapas plásticas y metálicas, perfiles y tubos estructurales. En la web www.cresata.com.ar. Refrifer, técnicos en refrigeración y electrónica de línea blanca. Servicio técnico de cavas, lavarropas, aire acondicionado, heladeras. Búscanos en Facebook o en WhatsApp al 15 3799 6573. Trascopier, sociedad anónima, distribuidor oficial de Konica Minolta, impresoras, multifunción, máquinas para gráfica digital, servicio en todo el país, www.trascopier.com.ar, teléfono 63 44 0000.
Papelera Manapel. Todo para el embalaje. Atención a comercios y público en general. Ventas por mayor y menor. Ofertas semanales. Descuentos especiales para el comercio. Avenida Mitre 2100, Avellaneda. Teléfono 4204-3132 o 4203-6409. Manapel, la papelera de Avellaneda. Con Viviendas Rolón podés tener tu casa propia en cuotas fijas en pesos a un costo menor que el de un alquiler. Viviendas Rolón, 25 años cumpliendo sueños. Llama ahora al 4202-9602 o envíanos un mail a consultasrolon@hotmail.com. Tu casa propia está más cerca que nunca. Viviendas Rolón, la vigencia de un líder. Lombardo SRL, fábrica argentina de envases de hojalata. Diseñamos envases con pico vertedor, yerberas, envases para galletitas y chocolates. www.lombardo-srl.com. Sanitarios Viamonte, 50 años de sólida trayectoria en el rubro sanitario. Especialistas en griferías, instalaciones, accesorios y cañerías. En la web www.sanitariosviamonte.com.ar. ¿Tuviste un accidente de tránsito y necesitas ayuda? Comunícate ya con los mejores. Estudio Fernández y Asociados te da la solución. Manda un mensaje de WhatsApp al 1560-52-6114 y obtén una respuesta inmediata. 1560-52-6114. Agendalo. Este jueves, el Rojo recibe a Santos de Brasil por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y buscará dar vuelta el resultado. Relata Seba González. Comenta Germán Alcaín. Y en vestuarios, Nico Brusco. Arrancamos la previa bien temprano para que tengas todo lo que hay que saber del equipo de Julio Falcioni. Nos prendemos en YouTube a las 17:30 y conectamos con Radio Güemes AM 1050 desde las 19 horas. ¡Los esperamos! ¡Somos muy Independiente! Muy Independiente. Hasta las 13. Buenos días, muchachos. Mirá, Renato, los socios votamos a una comisión directiva que debe velar por los intereses del club y de todos los socios. Si no, si esa comisión directiva le entrega las llaves a un simple empleado, es culpa de esa comisión directiva. No hay mucha vuelta que darle. Más allá de lo que haya firmado y lo que haya traído. Diego de Villa Mercedes. Para Falcioni, Togni nunca fue recambio de nada, si no lo puso prácticamente nunca. Entonces el chico no es tonto. Entonces no es el primer recambio. Es un jugador que encima lo pone de tres, Falcioni. Y está Ortega y está el chico este de Tigre. Entonces, está bien que se vaya. Yo haría lo mismo, porque Falcioni, ¿qué querés que? ¿Qué querés que te diga Falcioni? Eduardo de Córdoba. ¿Reconoce todas las... Buen día. Todas las cagadas que hizo Moyano. ¿Reconoce todas las cagadas que hizo Holland? Es terrible esto. Bueno, no sé cómo se arregla esto, no tiene arreglo. Rena, está bien que te enojes y que tengas malestar. Pero estás tratando con profesionales. A mí también me molesta que los jugadores se quieran ir de un club como Independiente. Pero ten en cuenta también que ellos están acostumbrados a trabajar seriamente y tratan con personas, empresarios, y tratan también con esta gente que maneja nuestro club como si fuera un club barrial. Vos capaz que con Defensores lo manejan mucho mejor que estos tipos que son amateur, que se sienten que son empresarios y no pueden manejar ni un centro de jubilado. Tengamos en cuenta eso cuando votemos. Muy feliz día, Omar de Fiorito. Buen día, gente muy independiente. Lo de Togni es claro. El club es víctima de estos dirigentes que dejan el espacio vacío para que los representantes, que su único fin es el lucro, hagan de la suya. Así de claro. Y hacen de la suya y así estamos.
¿O acaso dudan de que los más beneficiados son los representantes? Chau, Ricardo de Recoleta. ¿Cómo andan, amiguitos? Quería saludarlos en este Día del Amigo, a esos amigos diarios de todos los días. Mandar un abrazo grande a todos los cartones, Seba, Renato, a Gastón, Nico, Misil. Mandar un abrazo grande a Nico, el otro día me lo crucé en el bar. Un abrazo grande, Gabriel de Parque Avellaneda. Hola, muy dependiente, soy Amparo. ¡Feliz día! Un beso. Qué lindo ese último mensaje de Amparo, un beso gigante, gigante. Bueno, se prendieron un poco con el debate, ¿no? Nuestros oyentes al 11 25 38 27 96, Omar de Fiorito, Diego de Villa Mercedes, qué lindo, recorriendo toda la Argentina nuestro programa, Eduardo de Córdoba, Ricardo de Recoleta, Gabriel de Parque Avellaneda, bueno, y el punto neurálgico central de uno de los tantos del programa tiene que ver con la situación de Gastón Togni, ¿eh? Vamos a escuchar más voces, ¿eh? El señor Nicolás Brusco desde el entrenamiento del equipo de Julio Falcioni, que el jueves va por la vuelta de los octavos de final de la Copa. Presenta la información. Cresata, Sociedad Anónima, industria para industrias, especialistas en la producción de chapas, perfiles y tubos estructurales. Servicio de flejado, corte y planchado, www.cresata.com.ar. Nico Brusco es el mejor, ya na na na. Nico Brusco es el mejor, ya na na na. Nico Brusco es el mejor, ya na na na. Con toda la información, ya na na na. Brusco. Tarde pero seguro, Tarde pero seguro. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Buen día. Ese es sonido de mansión, Que es sonido de residencia más que de mansión, de residencia. Sí, señor, sí, che, señor. Le quiero mandar un abrazo, no sé si escucharon ahí los mensajes a Gabriel de Parque Avellaneda, un vecino que me lo encontré ahí en una biblioteca de Barrial el último viernes. Ah, estuvimos charlando. Es verdad. ¿Qué estabas leyendo? ¿Qué estabas leyendo? Un poco de literatura española del siglo XIX. Muy bien, pero específicamente no sé si lo querés compartir. ¿Qué estabas leyendo? Si no, lo dejamos para otro momento, como vos quieras. No, estaba Don Juan Tenorio estaba leyendo. Bueno, un abrazo para él. Él es el del cantito, ¿no? Claro, exactamente. Qué grande, Gabriel. A él y al hermano, que también nos escucha. Él nos descubrió por el hermano en plena pandemia. Estaban todos al pedo y empezaron a dar vuelta por YouTube. Y cayeron y acá. Y así llegaron a este canal exitoso que se llama Muy Independiente. Sí, señor. Che, ¿estás bien, Reni? Hace media hora que me fui del programa. Sí, se fue. Pero no, es tranquilo que voy a volver. Yo lo estoy viendo Estás tenso, desde hace unos 15 minutos los estoy mirando. Cositas. ¿Qué? Y lo veo que está tiqui, 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 sí, tiqui, sí, tiqui. No para. Porque, ¿sabés qué pasa? No voy a entrar. No voy a entrar. ¿Qué pasó? No voy a entrar. ¿Por qué? Porque cuando decís las cosas que gustan, o sea, cuando vos decís cosas y esas cosas... Sí. A los distintos protagonistas, distintos protagonistas de todos los ámbitos, ¿no? Jugadores, técnicos, dirigentes, intermediarios. Cuando decís cosas que a ellos les gusta, que le cae bien, que le viene bien, sí. De todos los ámbitos, ¿eh? No te llaman para decir, che, muchas gracias, loco, por el aguante, por el apoyo, estoy de acuerdo. No te llama nadie ahí. Ahora, decís algo que no les gusta y enseguida, pim, 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 tengo el teléfono estallado. ¿Por qué no me llamaban cuando decía las cosas que les caían bien y que les gustaban? Y porque son así, los jugadores son iguales, los claro, representantes precisamente, son iguales, precisamente. Los técnicos son iguales. Yo estaba hablando en este caso de otra cosa. Ah, bueno, no vas a hacer hablar. No voy a hablar. No comments, diría el Coco Basile. Mejor. No comments. Pero bueno, ¿pero estás preocupado por eso? Nico... Mi preocupación sabe por dónde. Lo que pasa es que el día del amigo lo puedes pasar igual. Sí, en la vena a mí me corre sangre y roja.
No me corre eso. Agua, entonces reacciono. Pero no te haga problema. Calculo en 20 minutos se me pasa todo. Vamos todavía. Ese es el Renato de la gente. ¿Podemos hacer un hashtag, Fuerza Renato? Como para No hace falta. ¿A dónde estás vos, Cartón? Ya empezamos. 1-0. 1-0. Chao, Nico. Pensé que te había sido de Domínico. Si te vi con la foto, con la del pim, pim, pim. Andate, Renato, así empieza el programa de una vez, en serio. Estaba hablando con González, que dijo que había sonido a residencia por la calidad del micrófono de Belmotec. Contame novedades del equipo. Creo que algo les dijo Germi, me parece, ¿no? No lo escuché a Germi. Hace 20 minutos que no escuché más el programa. No dijo nada. Está bien. Mirá vos, me aporta esta noticia, te va a poner contento. Igual ya sabíamos que hace rato estaba muerta la noticia. Me aporta Agustín Caña, que trabaja en la web de muyindependiente.com, que Blandi se va a Unión de Santa Fe. No sabía. Mirá qué buen club, che, consiguió el bueno de Benico. Es un lindo club, para ir a pescar ahí cerca del Paraná, para tener una vida tranquila. Le deseamos muchos éxitos. ¿Estás siendo irónico o no? No. Bueno, Nico Blandi se va a Unión de Santa Fe. Lo menciono porque fue uno de los jugadores que había pedido Falcioni, y por más que después en la conferencia lo minimizó y dijo que no. Pero bueno, arregló su salida del Colo-Colo. Y mirá, Arena, el equipo lo va a definir. Viste que los técnicos siempre te bicicletean y te dicen, no, el equipo lo defino mañana. En este caso es cierto porque, a ver, la semana independiente fue muy corta, fue de ayer, hoy y será mañana. Entonces, las famosas 48 horas hacen que Falcioni no haya hecho una práctica muy intensa hoy en domingo pensando en el equipo. Igualmente, acaba presunción más información. Yo creo que no va a haber ninguna modificación en el 11. El mismo 11. Es que mirá, hoy hablé con alguien ahí en Domínico y me decía... ¿Hoy hizo algo para delinear equipo o no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, Rena, hoy rutas de pases, ejercicio con pelota, difícil, pero más livianito. Qué difícil. Germán dijo gimnasio, trabajo, livianito, cero fútbol, claro. Volviste vos... Dijiste que no hizo fútbol, 48 horas. Voy a llamar a un neurólogo. Es bravo, es muy difícil. Creo que voy a tener que llamar a un neurólogo. ¿Puede ser en vivo? ¿Puede ser en vivo ese llamado? ¡Ah! ¡Por favor! No, porque lo primero que hay que hacer es una tomografía computada para descartar cualquier... ¿Sabés qué me preocupa, Mari? Que esto es cualquier un diagnóstico problema de todos los días. Cualquier diagnóstico complicado hay que descartar. Ni, sí, está bien. Que ya a esta altura es difícil de descartar, ¿no? Por la duda que sea privado. Mejor. Entonces digo, hablaba con esta persona y me decía, charlando, digo, pasa que el tridente ofensivo ese que está delante de Romero Blanco no arrancó. Y me dice, sí, ¿sabes lo que pasa, Nico? Anduvieron muy, pero muy bien en la pretemporada, algo que aquí hemos contado. Entonces, me parecería hasta lógico que Falcioni diga, no. Fueron dos malos partidos. Hay que seguir ratificando la confianza porque, a ver, todo lo que se hizo bien durante la pretemporada no puede ser. Y la verdad que sería para mí una mala señal de Falcioni hasta para el grupo que ya en dos partidos empiece a rotar y a cambiar. Por dijo, eso digo, yo me mantengo día, Silvio que Romero dijo, bueno, esto recién empieza. Cuando de alguna manera se le preguntaba por el rendimiento del equipo y demás. Ahí podés hacer dos análisis. Uno, bueno, está bien, recién arranca, habrá que tener paciencia. Y el otro tiene que ver con la importancia del partido. Si no aparece este equipo, no aparece Silvio Romero, Herrera cuando entra, para mí, 10, 15 minutos, demuestra que está bien. Y después, vos tenés los tres de atrás. Roa está ahí, viste que te arranca, que no arranca. Para mí es un equipo que... Es muy importante el partido con Santos. Necesita que aparezcan los tres detrás de Silvio Romero. Y Santos es un equipo que así como es, o que tiene, mejor dicho, delanteros picantes. Atrás
Atrás es un equipo endeble, bastante endeble. Sí, fundamentalmente para mí también. Que si lo atacás, lo podés dañar, le podés convertir. Sí, con dos centrales, uno el tema es grandote. Que teniendo en cuenta lo que te marco, de que también tiene, sobre todo en Mariño y en Caio Jorge, en sus tres delanteros, Gabriel Pirenis, el otro, tiene jugadores muy interesantes de mitad de cancha. Entonces, si vos salís a atacar, porque el atacar implica que ellos puedan cometer errores en su faceta más débil que la defensiva. Exactamente. También el atacar desproporcionadamente, digo, vamos a buscar el gol. Y te agarra una contra, te deja mal parado, que queda mal parado, te complica la vida. Y tenés, ya tenés que ganar por dos, diferencia de dos. Ah, si y ya es con diferencia de 2, con diferencia de 4, si te hace un gol para 0-1. No, si vos ganás, está bien, te gana 3-1, sí. Sí, está bien, pero ¿sabes lo que pasa, Rena? Acá vamos al próximo capítulo, que Independiente le cuesta convertir. Y lo que hablamos el otro día en la transmisión también, Seba, si no hace goles Silvio Romero, no tiene jugadores con gol. Este plantel no tiene jugadores con gol. Es que yo, a ver, juguemos juntos, por ahí me vas a putear porque eso es una cosa que vos siempre... Ganar 2-1 no te alcanza. No. Ganar. Si ellos te hacen un gol, si ellos te hacen un gol, sí o sí tenés que hacer 3. Claro. Vos tenés que ganar 2-0 o 3-1. No. 1-0 penal. El 1-0 vas a. Con el 1-0 vas a. No, hablo para pasar directo. 2-0 o 3-1. O diferencia de 2. 3-1, 4-2, 101-99, lo que sea. Claro. Pero ahí lo dejamos a González sin garganta, ¿no? Si tiene que gritar tantos goles. No hay problema. Mientras pasemos. ¿Cómo? No, mientras pasemos, no hay problema. Ojalá Independiente haga 3 goles. Nos devuelva un poco, Renato, esa confianza, ¿no? Te puedo hacer una pregunta porque tengo ganas de pelearlo a Seba González. Sí, Papucho. Para mí, González se dejó llevar por la ansiedad el otro día y él dijo que Herrera debe ser titular en este equipo. ¿Con este? ¿En lugar de quién? Juego con dos delanteros. Silvio Romero, Herrera. Y Roita es un gran candidato, así, ¿eh? Entonces pones a Velasco por la punta. ¿Y sí? ¿O cómo lo pones? ¿Cómo lo parás? Sí. 4-4-2. Con Velasco y Palacios. Sí. No es algo que Falcioni no haga, lo hizo. No le salió bien. Fue el partido con Atlético Tucumán el que dirigió Monzón. Que el equipo jugó muy mal. Sí, 4-4-2, ¿y sabés qué? No, pero ocasionalmente en partidos muchas veces lo puso. Ya van dos seguidos que lo pone a Silvio Romero y a Herrera. Sí. Algún partido lo ha hecho. Varios partidos. Con Santos y el otro día por el torneo local también, con Argentinos. Sí, claro. Lo junta. Sí, no, pero él decía de arranque. Lo que hace es que Silvio Romero se retrase un poquito. Claro, pero de arranque yo más que el partido. No, de arranque no. No lo va a hacer. Sí, claro. No lo va a hacer. No, yo de arranque no lo... Yo no toco este sistema y lo dejo que le dé para adelante. Sí, yo tampoco. Pero bueno, el hombre lo pidió a gritos. Pero yo tampoco, yo no lo... Yo repito equipo, por más que estemos bajos nosotros los parceros. Yo repito lo mismo 11. Mañana va a entrenar a la mañana y después del almuerzo ya se queda concentrado. Así que mañana tenemos todo. La lista, que para mí va a estar Togni, recién los escuchaba que hablaban con Germán, salvo que se resuelva su salida, no lo veo. Para mí va a estar. Pero después tampoco hay mucha... No, la verdad es que creo que vamos a estar así todo el campeonato. No hay para darle tanta vuelta al once inicial. Bueno, Papuchín. Bueno, el jueves, ¿desde qué hora vamos, Gonzalito? 5:30 de la tarde. 1:30 de vía pre. Ahorita 45. Ahorita 45, porque 7:15. Lo invité a Renato que vaya temprano, si puede, a la cabina con nosotros un rato. Si puedo, ¿por qué no? Porque es medio difícil. Diego Aro, el árbitro. Aro. Aro es... Peruano. Bueno, Mostri, te tengo que dejar porque hay una tandita más. Dale, ¿le podés poner un like a este video en este momento? ¿Podés? Ahí está. Darle like al video, ya lo voy a hacer, ¿eh? Y hay que suscribirse, Nicolás. Hay que suscribirse. Para amigos que nos acompañan, para seguir creciendo. Ya estamos en 30 y... ¿1, 200? ¿Cómo?
Estamos en 31.200. No para de crecer. 31.286 en este momento. Right now. Mira, lo voy a hacer ahora. Like. Excelente. ¿Eh? ¿Está bien? Ahora le doy yo. Hacelo. Vamos arriba. ¿Eh? Y la gente que nos está escuchando también. Chau, papucho. Los quiero. Feliz día. Chau. Feliz día. Chau, chau. También podés seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en nuestra fanpage, Muy Independiente. Y en Instagram o Twitter como @muycai. Y entérate al instante de las novedades del Rojo. ¿Todavía no conocés las galletitas Alunt? Las únicas de la industria elaboradas íntegramente con materia prima natural. Chocolate, avena, frutos secos, arándanos y mucho más. Disfrutá de sus 20 sabores. Viví natural, viví Alunt. Frigorífico Neida. Troceo de cerdos de la más alta calidad. Embutidos, chacinados, salames y longanizas. Lechones, chivitos y corderos. Ventas por mayor y menor. Avenida Rivadavia 1112. Esquina Mario Bravo, Avellaneda. En Instagram, Frigorífico Neida. Frigorífico Neida. Calidad todos los días. Transporte Global, Sourcing Group Argentina. Somos una empresa de logística nacional e internacional, tercerizada con más de 20 años en el mercado. Contactos al 11 5247 8807. Molinos Santa Marta, el primer molino harinero con energía sustentable del país. Harinas de trigo, preparados y derivados a precios razonables. En la web molinosantamarta.com.ar. A la hora de construir, lo más importante es el techo. Y si de techos hablamos, Singuería Ruta 8 en San Martín, Ruta 8 número 2905. Seguinos en las redes sociales como Singuería Ruta 8. Estudio Jurídico Contable Pisauri. Te asesoramos en liquidaciones de impuestos, contabilidades, constitución de sociedades, liquidaciones de sueldos, conflictos y consultas laborales, civiles y comerciales. Visita nuestra página www.pisauricontadores.com.ar o comunicate al 11 52 50 4603. Lubaires SRL, distribuidor exclusivo de lubricantes YPF y filtros MAN. Somos líderes en el mercado. Ventas al por mayor y menor. Conoce más ingresando en www.lubaires.com.ar. ¿Pensás en vacaciones? Ingresá ya en travelcupón.com y obtené descuentos de hasta el 70% en viajes y alojamientos. Registrate ya para recibir nuestras ofertas. Travelcupón.com y empezá a armar las valijas. Liugon, líder en balas cargadoras, máquinas viales y de construcción. Además, motoniveladoras y excavadoras. Liugon. Consultas al 0221-496-1444. ¿Estás programando tus vacaciones en la costa? Aramé Cabañas, la diferencia en cabañas en Mar de las Pampas. Seguinos en Instagram como Aramé Mar de las Pampas. Pinturas Taque 56. Pinta naturalmente con pinturas Taque 56. En la web www.taque56.com.ar. Pinturas Taque 56. En Avellaneda, Frigorífico Hacienda Nápoles. Carnes de ternera de primera calidad. Ya pueden seguirnos en las redes como Frigorífico Hacienda Nápoles o visitarnos y conocer nuestras ofertas en Levenson 836. Multiled, líder en productos LED. Pantallas, letreros electrónicos e iluminación LED para hogares, empresas, industria y el deporte. Innovación, calidad y servicio. Multiled, tecnología LED de avanzada. Génesis Rural, campo y pueblo unidos en el aire de la 970. Presenta Javier Bergonzi.
La potente empresa argentina Plantium relanza su sistema dosificador de siembra que permite realizar las labores incluso a 14 kilómetros por hora. De esta forma, reafirma el nivel de compromiso con la innovación tecnológica. El producto es un dosificador electroneumático que brinda la posibilidad de duplicar la velocidad, permitiendo trabajar el doble de superficie en el mismo tiempo, con ahorro de insumos y distribución perfecta. Su extraordinario rendimiento sobre el terreno garantiza mayores beneficios económicos. Presentó Génesis Rural, Municipalidad de las Vertientes, Córdoba. Muy independiente, hasta las 13. El resumen del programa llega de la mano de la empresa número uno de logística, Translog Leveo. Bueno, vamos al resumen del programa. Hemos hablado del tema del mercado de pases, la situación de Independiente, lo complicado que está todo en cuanto a los números. Y los dos temas tal vez más importantes del programa, uno tiene que ver con Francisco Piccini. Germán dijo, bueno, habrá que esperar el partido de Copa Libertadores para que entre jueves y viernes, si Vélez se queda fuera de la Copa, se va a quedar en Independiente y le buscarán rumbo por otro lado. Si Vélez pasa, ahí vendría Vélez por el futbolista. Y la segunda situación es la de Gastón Togni, Renato. Sí, señor, que no hay acuerdo con Estudiantes de La Plata, que parece no moverse del ofrecimiento primario que hizo de $700,000. Independiente da la sensación que tampoco se mueve. En el medio, la intención del chico de ir a conseguir un club donde tenga más continuidad, más allá de que yo creo que para mí el semestre pasado la tuvo, después de 2 años parado, tuvo bastante continuidad y que está a esto de ganarse el puesto porque no tiene demasiada competencia en ese lugar de la cancha. Desde lo futbolístico, daría la sensación, porque no ha hecho fútbol, que repetiría el equipo que viene de empatar con Argentinos el fin de semana 0-0. Nos vamos, nos encontramos mañana, como todos los días, a partir de las 11. Pásenla lindo, disfruten y cuídense mucho. Chau.